Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA. Que comencemos de una vez sin más dilación. No sin antes, como siempre, saben like, suscripción, campanita, ayudador, un montonazo. Y hoy fue un día importante dentro de la NBA porque era una fecha medio trascendente, porque había muchos jugadores cuyos contratos no estaban 100% garantizados y hoy se los podía cortar, se podía hacer algunas cositas por allí también. Entonces a partir de eso hubo mucho movimiento en la jornada. Para empezar, Cabo Club, ustedes saben que se había comentado que iba a jugar en Boston Celtics, jugar igualmente es un decir, porque lo que le dieron es un contrato de Exhibit 10, estos contratos de Training Camp de pretemporada, digamos, como para ver si queda uno en el grupo. Ese contrato que tienen no es garantizado, o sea, tendrá simplemente ese contrato de Training Camp y nada más. Estábamos en duda de qué iba a pasar con él, porque habíamos sabido que Boston iba a fichar a Cabo Club, pero no teníamos detalles al respecto. Bueno, ni siquiera es un contrato no garantizado, es menos todavía que eso, es simplemente un contrato de Training Camp al fin y al cabo. A ver si lo hace suficientemente bien como para quedar en el equipo o simplemente lo terminan cortando y no arranca a, seguir a la temporada con el equipo de Boston Celtics. Por otra parte, Svay Mikhailuk, en este caso, ha sido cortado por el equipo de Toronto Raptors. Mikhailuk no ha tenido una muy buena temporada en, los, en el último año, sobre todo el año pasado tampoco había estado tan bien. La verdad es que eh, el equipo de Toronto prefirió cortarlo y listo, tenía un contrato no garantizado justamente. Y después de pro, eh, promediar apenas 4,6 puntos por partido prefirieron dejarlo ir, veremos si hay algún equipo que le dé una oportunidad dice que bueno, que Mikhailu quiere una nueva, un nuevo arranque, digamos un nuevo inicio en su carrera está difícil porque la verdad que con los números que ha puesto últimamente está complicado que alguien vaya por él de buenas a primera pero bueno, capaz que alguien le da también la oportunidad de un Exhibit Ten o algo por el estilo. Teniendo en cuenta que en su momento fue un muy buen tirador y quizás quieran recuperarlo. Veremos qué sucede. Cualquier equipo que esté buscando tiro capaz que puede llegar a ir a buscarlo. Por otra parte también los Toronto Raptors han firmado al rookie eh, Coloco. Que hace unos días también habíamos comentado al respecto. Esta es la situación. Digamos, lo han firmado con un pedacito de la mid-level exception que tenían por allí. 5,24 millones a lo largo de tres temporadas. Esta será la cuestión. 1,5 millones. Este año, 1,7 el que viene, 2 millones. El último que no es garantido, el último año del contrato de Coloco, Toronto lo puede cortar y listo. No hay garantización, por decirlo de alguna manera, de ese último año de contrato, o garantías más bien, ¿no? ¿Por qué decir garantización pudiendo decir garantía? Así que bueno, tengan en cuenta que ese será el contrato de Coloco. Que como les dije anteriormente, hace un par de videos de, de noticias, eh. Toronto no lo había firmado todavía porque estaban esperando el desenlace de Kevin Durant. Eh, estaba claro que Toronto estaba por allí metido en la conversación, pero finalmente, como Durant se termina quedando en Brooklyn, ahí sí, les dio como para firmar y no tener ningún problema y no pensar ya más en otra cuestión. Otro que fue cortado de Dilo Usada del equipo de eh, Portland Blazers fue cortado finalmente. Eh, y veremos qué pasa a partir de ahora con Portland, porque como comenta eh, Bobby Marks. Portland está apenitas por encima eh, del impuesto de lujo, digamos, de, eh, por encima del, del tope salarial. Lo que podría llegar a ser el equipo de Portland es. Wave, o sea, eh, Stretch durante varios años. Vieron ustedes como el caso, no sé, Lakers con Luol Deng, que estuvo pagándole el contrato varios años. No le pagaba el contrato completo, pero lo estiró a varios años, que le pagaba creo que 5 millones al año, le estuvo pagando como 4 o 5 años, de hecho se terminó este, esta temporada, es el, el primer año que Lakers se saca esos 5 millones de arriba, bueno, hacer algo así, ¿por qué? Porque eso le daría flexibilidad para la próxima temporada al equipo de Blazers, y le daría además la oportunidad del año próximo tener, por ejemplo, la mid-level exception completa, por lo que realmente este es el eh, camino a seguir, podríamos llegar a decir, para... Blazer, pero veremos qué hacen. Capaz pueden decir: No, se lo pagamos en un año, no queremos hacer eso. Por más que haya todo lo que ustedes quieran, se lo pagamos en un año. O si lo estiramos, como comenta en este caso Bobby Marx. Por otra parte, como les comenté en la mañana de hoy. Brooklyn Nets está en negociaciones muy avanzadas por Marquis Morris, se los voy a dejar por ahí arriba el vídeo que hice, y también comentar que Yuta Watanabe eh, va a ser parte también del equipo de Brooklyn Nets, contrato no garantizado para él en este caso, así que bueno, ya esto sí ya es oficial al 100%, lo de Marquis Morris es un hecho que está al caer pareciera, pero todavía no se ha oficializado nada. Por otra parte, Lakers, Lakers tiene eh, en el día de hoy eh, un, una excepción de traspaso que le expira, digamos. Es la decisión de traspaso de Margasol. Eh, me, sor me sorprende que en los comentarios de esto. Hay mucha gente que se piensa que es, la, la, que es algo de 2000, Pregunta acá, de 2009, de 2008, wow, De 2008, pregunta acá. No, o sea, Margasol estuvo en Lakers hace nada. Hace ¿cuánto estuvo? ¿Un año? ¿Un poquito menos? O sea. Es de, de Margasol ahora cuando se fue. Cuando se va a Margasol, Lakers lo termina traspasando al equipo de Grizzlies. Como para. Sacarse el salario de arriba como para generar algo. En su momento lo hizo pensando en eso y, y es a partir de eso. No es de 2009, no, no, no. <laughs> hace unos meses nomás. Las excepciones de traspaso duran un año más o menos. Entonces tengan en cuenta eso. Eh, para empezar. Segundo, ¿es, ¿es probable que ley la use? No, la verdad que no. Es una excepción muy cortita. Es una excepción de 2,7 millones de dólares. Las excepciones de traspasos, primero, solamente se usan para traspasos. Importante tener en cuenta, pues no hay quien pregunta a veces: ¿se puede usar para un agente libre? No, no se puede usar para un agente libre. Y en todo caso es lo mismo, o sea, porque es una decisión: 2,7 millones es lo mismo que un mínimo. O sea, si querés un agente libre, no, no va a ganar mucho más que eso. Y el mínimo, ¿saben, que, saben ustedes que contratos mínimos en la NBA, los que quieran, o sea, eso no hay tope. Primer lugar. Segundo lugar. ¿Es probable que Lakers la use? No es muy probable porque 2,7 millones ¿qué te traes? No hay mucha cosa, no hay mucha cosa Y, y el punto segundo que es importante es entender que la, la excepción de traspaso no se le puede sumar a, al jugador, digamos No es que Lakers puede dar por ejemplo a Kendrick Nunn Que gana 5 millones Creo que gana un pelín más Pero pongamos por caso gana 5 Para hacer la cuenta más fácil y con esta excepción de traspaso tendrías eh, 5 más 2,7, que serían 7,7, y Lakers tendría para traspasar 7,7 millones. No, o sea, no. Tenés que traspasar una cosa por un lado y la excepción por otro. No se suman con jugadores. Esto es importante tenerlo en cuenta porque también es una pregunta muy frecuente. Reitero, no es muy probable que la ICANN la use, porque como les digo, no hay jugadores que ganen 2,7 millones. Y, y si los hay, es un traspaso muy fácil. No precisas una excepción para hacer un traspaso de esa índole en líneas generales. Así que es una excepción que siempre terminan tirándose a la basura nomás. Fíjense ustedes que muchas veces vemos como excepciones mucho más grandes y mucho más utilizables, de 7, 8, 10 millones, no se terminan usando. Muy rara vez se terminan usando este tipo de excepciones. Es muy poco probable que una de 2,7, digamos. Lakers la puede usar, ¿no? No es muy factible. Pero veremos. Capaz nos sorprenden. Ojalá. Estaría muy bien tener un bombazo ahí de. En el correr de la noche. De que Lakers hizo algo con esto. Pero es poco probable. Porque reitero, no hay mucho. No hay, no hay como para hacer con esta excepción realmente. Así que no lo veo como una opción muy factible. Yo a decir verdad. Vamos a salir un poquito de esto. Y comentarles que eh, estuvieron entrenando el en rico ball eh, Varios jugadores súper interesantes. Pero súper, súper interesantes de verdad. En primer lugar. Eh, Steph Curry y Trey Young estuvieron por allí tirando un poquito. Un lujazo, realmente. Fíjense ustedes. Pero también, miren ustedes, Kate Cunningham por allí. Estuvieron Kate, estuvo Shaden eh, Ivy, Michael Porter Jr., Scotty Barnes, Lonnie Walker. Están todos andando por ahí. Un lujo, realmente. Espectacular, ¿eh? Es, es un lujo, realmente. Que esos jugadores puedan estar entrenando juntos. Para ellos, estar además con Steph eh, es un lujazo también, por supuesto. El, el, el mentor de todos, el más grande de todos ellos. Pero la verdad, eh, muy buen entrenamiento. Para los que pudieron ver ese entrenamiento es, es un lujo total, porque Obviamente que Steph, super crack, total, el histórico NBA, por supuesto, top 10 histórico probablemente. Pero después tenés a Andrade y tenés después a Scottie Barnes, a Lonnie Walker, a Michael, a Michael Porter Jr., Jaden a Kate Cunningham, o sea... La verdad, una locura. Por otra parte, ya de Nibia está muy bien, o sea, se lo ve perfecto. En la Summer League tuvo ahí alguna molestia pequeña. Michael Porter Jr. también se lo ve perfecto. Eso son muy buenas noticias para el equipo de Denver. O sea, parece que va todo muy bien para ellos. Que va todo sobre rieles, podríamos llegar a decir. Por otra parte, por otra parte, el equipo de Minnesota Timberwolves, ustedes saben que confía mucho en Anthony Edwards. Por supuesto, y Anthony Edwards confía mucho en sí mismo. Si alguien que confía mucho en sí mismo, es Anthony Edwards. Dice: Voy a tratar de dar ese paso adelante eh, y liderar y ser el mejor el jugador que pueda llegar a ser. Tratar de llevar a mi equipo lo más lejos que podamos. Dice Anthony Edwards, que ya había dicho algunas veces que para él, a partir de la llegada de Gobert, es el campeonato lo que quieren aspirar. O sea, van absolutamente por todo. Por otra parte, Tim Conley, que es el presidente de operaciones del equipo de Minnesota Timberwolves, dicen que cree que puede llegar a ser. Eh, Anthony Edwards, un jugador trascendente. Trascendente en, en Estados Unidos es una palabra que no, no, se, no es lo mismo que en, que en español, digamos. Un jugador trascendente sería un jugador importante, o sea... Anthony Edwards ya lo es. Cuando dicen trascendentes, es, es una palabra muy grande para decir que puede llegar a trascender absolutamente cualquier generación o cualquier tipo de, 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 de talento que puede estar por encima del todo y ser súper, mega, hiper top. A eso se refiere y a eso lo ven. Es la cara de la franquicia durante los próximos años, ¿no? Más allá de que Carl Anthony Towns es a día de hoy el jugador mejor pago y el jugador insignia, digamos. Obviamente que Anthony Edwards no deja de ser el futuro del equipo y de esta manera ellos lo ven y hacen muy bien en verlo así porque es un crack sin duda alguna. Anthony Edwards. Pasa lo mismo un poquito en Houston, ¿no? Con diferentes aspiraciones. Dicen que realmente están muy contentos en Houston con lo que está pasando, que están muy, muy eh, excitados eh, y muy manija, podemos llegar a decir, <laughs> con, la, con la situación de, de Houston Rockets, que están con muchas ganas de que, de que arranque porque ven a los jóvenes que se quieren realmente comer el mundo y están eh, como locos con lo que el futuro les depara en Houston Rockets. Así que muy contentos, a ver si esta temporada empieza a pintar un poquito mejor la cosa, porque las últimas dos fueron claramente, muy claramente de. De transición, a ver si esta próxima temporada, bueno, empieza a ser un poquito más de una transición, pero más dando algunos pasos hacia adelante, digamos, más llegando al punto cúlmine de poder, obviamente, no pelear el anillo, que está lejísimo Houston, pero por lo menos de ver si puedes pelear entrada play-in o algo por el estilo. No pareciera a priori, pero bueno, ya que están tan eh, excitados de que arranque la temporada y tan ansiosos, bueno, a ver si se les da esa situación. Por otra parte, comentar también que en Clippers eh, hay situaciones... Hay una situación bastante interesante en Clippers, que es el hecho de que tiene un roster larguísimo. Lo que comentan por aquí, es eh, insiders, digamos, de Clippers, dicen... No creo que Tyloo vaya a jugar con 12 jugadores todos los días, es decir, tener una rotación de 12 jugadores. Las rotaciones en la NBA en general son de 9, 10 jugadores máximo. En general, muy rara vez vemos una rotación como mucho de 11 alguna vez, muy particular, pero de 12 jugadores todas las noches no son. Pero, dice, si sí creemos... Que podría llegar a haber una rotación de 12 jugadores en una semana. Es decir, mucho descanso. Que John Wall descanse por ahí un, algún partido. Los equipos de NBA suelen tener entre 3 y 4 partidos por semana. Pero no, no sería loco que por ahí un partido descansa John Wall. Un partido por semana. Un partido por semana descansa Kawhi. Un partido cada dos semanas, pongamos por caso, que descansa John Wall. Eh, que descansa, perdón, Paul George. Cada 10 días, una cosita así. E ir descansándolo todo, pues claro, como dice por aquí, la, eh, el objetivo es llegar a playoff lo más sano que puedan. Esa es la situación. Clipper quiere llegar sano a playoff. La temporada regular de Clippers, si Cabo y Leonard juega... Más o menos 40-50 partidos Si Paul George juega más o menos 40-50 partidos Si John Wall juega 30-35 partidos Van a entrar a playoffs No hay mucho problema, pero tiene un equipazo, Clippers eh, Pero lo importante justamente es tratar de entrar De manera más o menos buena Pero llegar sano, esa será la cuestión Así que vamos a ver seguramente mucho descanso a larga de la temporada Para el equipo de Los Ángeles Por otra parte, curiosidad total, la Melo Ball estuvo comprando, bueno... Mmm, Frutas, verduras, comida en general. Lo encontraron ahí en el supermercado con su auto. Que es un auto bastante pintoresco, ¿no? O sea, no pasa desapercibido. Pero bueno, curiosidad del día. Estuvo por allí haciendo las compras. En este caso, la Melobol En su auto. La verdad que, bueno, interesante también la cuestión. Que es un Ferrari, creo, ¿no? Es un Ferrari. No sé qué es. Eh, no alcanzo a dar y no me doy cuenta el modelo. No, creo que no. Creo que no. Sí, es, es un, es un, sí, creo que es un Ferrari, sí. Me parece que es un Ferrari. Así que bueno, como les digo, no pasa desapercibido para nada en este caso. Por otra parte, Chris Paul comenta de Udoni Haslem. Ustedes saben que Udoni Haslem va a seguir en la NBA un año más. Dice Chris Paul, que es muy fanático realmente de Udoni Haslem, dice: Probablemente soy su mayor admirador. Quieren saber por qué. Porque los jóvenes necesitan vete veteranos, no veterinarios. Veteranos necesitan eh, los jóvenes justamente Son buenos jugadores de los del HIT no, no creo que necesiten veterinarios Veteranos sí eh, Justamente para los... para Bueno, para Adebayo incluso sigue siendo joven Todavía podemos agradecer Para los Tyler Hero de la vida Para... Bueno Nikola Jovic que acaba de incorporarse al equipo de Miami eh, La verdad es que sí, está claro que... Eh, los jóvenes necesitan, por supuesto, veteranos. Y a partir de esto, Chris Paul, realmente muy fan de Donny Haslem, continuando una temporada más en la NBA. Por más que Haslem ya no es un juego que te pueda dar muchísimo de lo deportivo, siempre es importante como mentor. E Isaiah Thomas, por allí, que tiene más ganas de jugar que no sé qué, a esta altura se prende a cualquier cosa, dice: eh, Los chicos jóvenes necesitan veter eh, veteranos, bueno, veteranos, eh, haciendo alusión, obviamente, a que, lo, a que lo contraten a él. Por supuesto, eh, quiere que lo contraten. punto, eh, es esa la cuestión, se prende. De cualquier cosa, la verdad, dice, ya toma pobre, en cierta medida da un poco de lástima a veces Porque es como que, bueno, está tan desesperado, uno lo ve tan desesperado Que da, ojalá que alguien lo contrate Pero realmente, bueno, está haciendo alusión a su propia situación Por otra parte, esta, esta estadística me la topé hoy Y me pareció interesantísima Porque yo hace un par de días hice un video hablando de jugadores Y sus contratos Contratos que a mí me parecía que eran más o menos sobrevalorados. Y obviamente yo dije, que para mí a Steph Curry hay que darle el contrato máximo que haya disponible. Steph Curry gana lo, lo que gana y punto. Y alguno me puso algún pero no, pero Steph, no sé qué, no, no sé si es para tanto o está un poco sobrevalorado, me decía alguno de Steph Curry. A ver, los últimos 10 años, partidos de Warriors con Steph, 73,3% de victorias, eh, partidos de Warriors sin Steph. 36,1% de victorias, es una locura realmente es una locura la diferencia que hace Steph porque hay gente que cree realmente que Steph bueno funciona porque hay toda una coyuntura en guardios y porque el equipo lo acompaña o sea no, no, nada de eso o sea cuando no ha estado Steph fíjense ustedes lo que ha, lo que ha sido el equipo o sea el equipo no acompaña nada el equipo es lo que es gracias a Steph realmente así que bueno hay que tenerlo más en consideración creo yo porque su récord es realmente demencial e incluso en años en los que la verdad el equipo era flojo, en el año 2020-2021 O sea, ustedes recuerden con, con, con quiénes jugaba Steph La locura es total, o sea, Steph el año pasado jugando Obviamente Clay no estaba Estaba Wiggins, pero todavía no tan bien como ahora estaba Jordan Poole Pero no años luz de lo que fue este último año Las, las figuras, entre comillas, de Warriors Era eh, Kelly Oubre Demi Lee jugó un montón el año pasado Toscano jugó bastante también eh, Wiseman, que bueno, pobre hizo lo que pudo en su primer año, pero no deja de ser un rookie, digamos, que no había hecho universidad siquiera eh, y, y, y ganó un 59%. O sea, basta de, de, del disrespecto a, a Steph, por favor, que es un jugador realmente magnífico, es una locura total lo que ha hecho. Y para finalizar, comentar que Ivaca tiene un acumulado de 35 millones eh, de visitas en su última canción en Spotify, es la mayor cantidad para un jugador de NBA en activo. Interesante, no sé cuál es la canción, no la puedo poner igualmente. Porque me salta el copyright y me saca Youtube me, me, me deja tiritando Pero bueno, eh, al que quiera Al que le interese, saber que Ibaka sacó una canción Y que la verdad le está yendo muy pero que muy bien Vaya a escucharla, así que bueno Hasta aquí el video, like, suscripción, campanita Si el mismo les gustó Y por supuestísimo nos vemos la próxima